Buenos días. Buenos días. Mira, yo estoy en medio de una rotonda. Sí. pues nada, nos hemos levantado, vamos a sacar el perro tempranito. Vamos a un parque nuevo que hay aquí. ¿Nos lo has enseñado ya, el parque? No, no lo hemos enseñado. Pues vamos a enseñar el parque nuevo al que vamos ahora. Hablé de él en un video, pero... Mira, no, caballos. Pues eso, vamos a sacar al perro tempranito. Tenemos un poquito de crisis para controlar cómo se van los sitios con las rotondas. Todavía no lo conocemos y tenemos que ir con el GPS, incluso para el supermercado al lado, y a veces nos confundimos. Bueno, yo para el de Casula ya no necesito el GPS. Entonces, muy pronto. Pues eso, hoy nos hemos levantado relativamente pronto. Vamos a sacar al perro al parque porque luego tenemos a la... Nos vamos a ir a jugar a los bolos de hierro, que se llama, porque mi empresa ha organizado un evento, organiza eventos cada pocas semanas para los expats, para los que vivimos aquí en Sydney pero somos de fuera. Expatriados, esa es la... Pesado el GPS. Pues eso, entonces tenemos un evento que es básicamente jugar a los bolos de hierba, que es una especie, es más bien petanca, lo llaman bolos, pero es petanca. Pero es extraño, ya os lo enseñaremos. Y nada, es un evento que vamos a eso, vamos a jugar y también tenemos comida, de hecho se llama Burgers and Bowls. Como así, que son hamburguesas y bolos. Y como ahora vivimos muy lejos de todo, tenemos que salir pues casi una hora antes. Y encima esto es en el norte de Sydney, o sea, han pasado el puente. El puente de Sydney, el puente del. ¿Cómo se llama en español? El puente de Sydney. ¿Puente de la bahía? Yo que sé, el puente de Sydney. La percha, que lo llaman aquí. ¿La percha? Claro, el coat hanger, porque se parece a una percha. Bueno, la ropa. Pues es, entonces este evento empieza a las 12 y tenemos que salir antes de las 11. Y vamos a estar allí pues 4 o 5 horas. Y luego nos volvemos. Entonces, como vamos a estar gran parte del día afuera, pues sacamos al perro tranquilamente al parque para que corra y demás. Y eso, ese es el plan de hoy. Estamos en el parque. Estamos en el parque. Muy bien, trato. Muy bien. Ok, Nico. Pues este es el parque nuevo. Aquí, muy bien. Muy bien, bien. Ay, mirad cómo está. ¿Cómo está la pelota? Mirad. Llena de cositas clavadas. Sí, que estas las había. Cuando yo era pequeña y cuando íbamos a la playa en San Vicente de la Barquera, las había. No en la playa, en el prado. Pues eso, este es el parque, no hay nadie. Pronto. Pronto, ven. Pronto. Había esos señores que se ven ahí al fondo. Busca. Pero los hemos echado. Porque su perro es muy juguetón, muy agresivo. Tanto lo ha gruñido varias veces y para no molestar se han ido. Y nada, este es el parque. Está lleno de moscas. Esa de ahí es la vía del tren, por ahí arriba. ¿Eso gris del fondo? Sí. Esa es la vía del tren. Pues eso. Bueno, otra vez. Estamos yendo ya al evento que os comentó Sergio antes. Estamos yendo por autopista, porque por autopista de peaje se tarda 40 minutos y por carreteras normales eran como 1 hora 20. Y nada, eso, pues hoy estuvimos liadillos por la mañana, nos levantamos prontito, yo me teñí el pelo de negro, tampoco, o sea, no teñir, no, me he hecho un baño de color. ¿Qué? Es lo mismo. No es lo mismo, porque cuando te tiñes te salen las raíces.
luego. Se nota el cambio de color. Con el baño de color se va, ¿cómo se dice? Se va desgastando con los lavados. Entonces no se nota. Principio es decir, es magia y no se te notan las raíces. No, no. Que notar. Sí, se notan, pero. O sea, sigue creciendo el pelo, pero como se va desgastando todo el color de todo el pelo en general, pues no se notan. Aunque es un teñido barato, de mierda. Bueno, no, es un teñido para cuando quieres, ¿sabes? Me lies. Sí. Es slow maintenance. Si tú entras al baño y sales con el color de pelo cambiado, eso en mi pueblo se llama teñirse. Yo nunca, bueno, me teñí porque una vez, unas cuantas veces, vamos, me eché mechas y tal. Pero de color, siempre me he hecho baños de color. Y de hecho a veces los cambio, a veces me pongo... Teñirse, que no se engañe. Cari, que tengo una tía peluquera, ¿eh? Y... Fantástico, una autopista. Tranquila. Quedan como dos coches para llegar adelante. Sí, ahí estamos ya en King George's Road. No sé, pero estamos atascados. Sí. Pues, ya estamos justitos. Sí. Y, eso, y luego fuimos al parque con Trantor. Y nada, eso, estamos yendo al sitio este. Y ahora lo que podemos grabar para enseñaros cómo es el deporte este tan raro. Deporte. En fin, un deporte. Como cualquier otro. Esta es la pista de aterrizaje que os enseñé hace unos vídeos. Estamos cruzando el aeropuerto. Y todo este túnel es una pista de aterrizaje y despegue. No sé si las dos cosas, o una cosa o la otra. Y eso, y a veces cuando pasas por debajo, pues ves aviones arriba. Y acojona bastante. En la torre de control con el tobogán de emergencia. Brian Zing. Estamos entrando en el por donde vamos a ir para el túnel de, o sea, no estamos pasando por el puente del este ahora. De hecho, no sé si lo veis ahí en el mapa, estamos pasando como por debajo de la Opera House. Ya ves, estamos por debajo del agua. Gluc, 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 gluc. Gluc, 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 gluc. It's funny. Ya estamos casi... Ya hemos casi pasado el agua. Ahora nos hemos encontrado con Nemo. Lo cual es bueno, son buenas noticias. Y ya está, ya estamos en tierra firme, parece ser. Sydney. Así de fácil. Fácil y rápido, por lo menos. Bueno, vamos a ver si encontramos dónde tenemos que ir. Pues sí, tenemos una hamburguesita con salsa de barbacoa y una salsa de... Nunca me acuerdo cómo se dice, beetroot. Remolacha, eso. Que les encanta aquí. Y rúcula, ¿se llamaba esto? No, ¿cómo se llama? Okay. Pues eso, verde. Okay. Las cinco últimas pelotas, una de cada equipo. Y vamos ganando. ¡Vamos ganando! Somos los amarillos. ¡Oh, jeez! ¡Oh, jeez! ¡Oh, verde! ¡No, no, no! ¡Oh! Ahora el equipo rojo.
¿Veis esa pelotita que tiene un trapo encima? Nuestro, ahí. Esa es nuestra, estamos ganando. Nowhere near the trophy. Sergio, estratégico, muy bien. Okay. Quedan dos pelotas, los equipos, y lo que tiene que pasar es que nadie deje una pelota más cerca de la pelotita blanca que nosotros. There it is, it worked. Go, smash. Just how we drew it up. Okay. No way. No way. Nah, that's way off. No. Nah. We win. La entrega de premios. Eso es un culo de caballo. Rock and Ball champion. Started from the bottom, now we're here. Yes. That's right. A ver ese culo. A ver ese culo de caballo. Habéis ganado vosotros también. Hemos ganado, sí. Españoles, al poder. Somos los mejores. Ay, pues ya se ha acabado el evento. Estábamos donde está esta gente aquí jugando. Ahí estábamos nosotros. Y por ahí en esa carpa estuvimos comiendo. ¿Eh? Que dejes de andar. ¿Por qué? Porque te vas a alejar de las vistas guays. No, si lo que quería era bajar un pelín para ver lo que se ve por aquí. Vale. Y eso, como estábamos al otro lado de la bahía, pues se ve la bahía así enfrente, súper bonita, con los barquitos y todo. ¡Mira qué bonito! Esto estábamos viendo mientras jugábamos. Uf. ¿Ves? Si se ven ahí todos los barquitos en la bahía. Yo quería bajar un poquitín más para ver lo que se ve, pues un pelín más para abajo. Que total, nosotros el coche lo tenemos para ahí, o sea que tenemos que bajar igual. ¿No? ¡Bonico! Ah, mira, el Opera House, ¿ves? Sabía yo que en algún momento lo íbamos a ver. ¡Está ahí! ¡Qué bonito! Y hay gente ahí tumbada y por ahí. Está súper chulo este parque, ¿verdad? Mira qué bonito. Mira qué bonito. El puente y la ópera. Qué guay. Qué bonito. Ya estamos en casa. Y está Trantor todo contento. Mira. Ay, que lo haces pupa. Ay, eso es mi dedo. Mira lo que tengo. Oye, 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 oye. Y resbalan los azulejos, el pobre. Está mirando para allá. Ha ha ha!
coge. Señala camiseta nueva. Una camiseta nueva del curro. Bueno, gira 7.0. 7.0. Pero 7.0. Se ven dot. Oh. Único. Porque hemos sacado Gira 7.0 la versión. Y tiene logo hacia atrás. Ah, vale. Ese es un Charlie raro. Es el Charlie del Renacimiento. Ah. Porque el proyecto en el que llevamos trabajando año y medio se llama Reina Sans, significa Renacimiento. Entonces el Charlie haciendo así. Very interesting. ¿A que sí? Pues sí. Aquí ya no corremos más. ¿Ya estás cansado? Ya he dicho buff. ¿Sabes qué? Yo también voy a hacer buff. ¿Ya estás cansado? Corre con papi. Corre. Corre con papi. Ya no quiere jugar. No, ya no quiere correr ni nada. Ya está cansado. Dios, qué mierda tenemos en la mesa. Pues yo, como hace un calor de la leche hoy, que yo creo que nos hemos quemado un poco con el sol y todo, pues voy a hacer unos frappuccinos con esto que compré el otro día en el Costco, que es pues unos polvillos para hacer cafés moca, y como tenemos hielo y todo, pues los voy a hacer en el en la jarra mezcladora de la mixer y a ver qué tal sale. ¿Qué? No sé. Pues ya nos vamos a ir para la camita. Que ya va siendo hora. Yo mira qué pelos tengo y debe ser del viento que hizo hoy. Que se me pusieron todos los pelos. Pues sí, yo ya me desmaquillé. Y tanto ya está durmiendo también, está ahí en su camita. Está medio roncando, pero con los ojos abiertos. Bueno, los ojos. Bueno, sí. Bueno, se le caen solos. Ojos rojos. Está durmiendo, Vicky. Pobrecito. Qué sueño tiene. Pues sí, que el pobre, cuando estamos fuera de casa, pues no duerme. Está el pobre tenso todo el rato para ver cuando volvemos. Entonces, claro, luego duerme como una marmota. Y pobrecito, me río. Pobrecito. Está todo torcido. Así. Y que por cierto, dije lo de que íbamos a hacer el frappuccino, pero al final no lo enseñé. Pero tampoco. Pues habrá que hacer otro mañana. Habrá que hacer. Es que no le gustó. Quedó muy rico. Sí, estaba bueno, sí. Pero mañana sí, eso hacemos otro. No pasa nada. Y ya eso, nos vamos para la cama, que mañana es domingo y hay muchas tareas que hacer en la casa y eso. Ah. ¿Y tú tienes que estudiar? Tengo que preparar una clase que tengo que dar el miércoles. Tú eres el profe. Sí. Qué listo. Qué listo. Hombre, no sé si es listo. Y nada más, ¿algo que añadir? No. Al final no sacamos al perro al parque cuando vinimos. Uh-huh. Estábamos todos muy cansados, incluido Trantor. O sea, Trantor corrió así un poco, estuvo saltando no sé qué, y enseguida se tumbó y ya no había quien le moviera. No quería ni jugar ni nada. Así que eso, nos quedamos en casa. Pero sí, mañana le llevaremos al parque un buen rato. Tenemos que ir a comprar una pelota de plástico que no tenga pelos o de espuma, sí, que no sea de pelo, para que no se peguen todos los hierbajos del parque. Pero sí, tenemos que llevarla al parque un buen rato mañana, que hoy se porta muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, si os gustó el vídeo, pues darle me gusta, dejarnos un comentario abajo con algo bonito que nos hace mucha ilusión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Bueno, ya lo tenemos todo más o menos bajo control. Y luego también hemos estado preparando una barbacoa porque ahí tuvimos para hacer la bienvenida de la casa. Tuvimos la inauguración, son las palabras. Tuvimos bienvenida con los españoles. Vale.